Bueno, gente, ¿cómo andan? Llegamos a Yolas, esta es la Plaza de los Pescadores. Miren qué lindo monumento a mi espalda. Dorado, surubí, pacú, las tres especies más codiciadas del Paraná. Y acá estamos a ver qué pasa. Vamos al club de pesca, ya sí está. A ver si tenemos suerte de dar con alguno de estos. Yo con uno de estos me conformo, de este tamaño, Me conformo con uno solo. Vamos a ver qué pasa, si tenemos suerte y podemos traer algunas imágenes lindas, Dale, seguimos viaje. Acá estamos, llegamos ya con el búho atrás que está protestando. Espectacular, hermoso Paraná. Escuchate, qué hermosura. Estamos en Paraguay, a Yolas, tierras guaraníes y aguas guaraníes. Y vamos a ver qué pasa con la pesca. Acompáñame y disfruta de unas buenas imágenes. De pesca, ¿cómo están? Aquí, bueno, visitando a Hugo Nil en Club de Pesca Yaciretá, a Yolas. Así que un gusto, Hugo, volver a verte. Pasaron 6 años de que, antes de la cuarentena que nos vimos, y bueno, el reencuentro siempre es lindo. Sí, la verdad que sí. Aparte, ahora que ayudó bastante el clima, está... Tenemos un veranito en junio. Exactamente, muy lindo para la pesca. Muy lindo, la verdad que la pasamos muy bien. Y bueno, un poco contarle a la gente qué cuenta, con qué servicios se puede encontrar acá en el club, ¿no? Sí, nosotros tenemos hoy en día con instalaciones de quinchos, las bajadas de lancha, parrillas disponibles, tenemos un salón de eventos, varias actividades, tenemos muy buena seguridad, todo el sistema que maneja acá la gente del club, bastante buena. Y guardería náutica también. Guardería náutica también. Yo por lo que vi los precios son bastante económicos, digamos, ¿no? Claro, sí, así mismo es. Pues un club de socios, se paga un canon mensual nomás y también ya tener varios derechos, ya los usos de los quinchos, parrilla, la guardería, todo ya incluye ese costo para los socios. Con seguridad, con un parque muy lindo, una vista hermosa, así que la verdad que vale la pena visitar el club. Y bueno, Ayola siempre es sinónimo de pesca. Acá con Alejandro estuvimos intentando. Un fenómeno, Alejandro. Pesca, le gusta más la pesca a Conseñuelo que a mí. El río no acompañó, está muy bajo, aparte que no estamos tampoco en la época, estamos en invierno, casi llegando a invierno, así que, pero sabemos que tiene mucho potencial y bueno, vos ahora te vas a ir a pescar una semana a ver si sacas algo, ¿no? No, yo voy a ir a sacar lo que ustedes no pudieron. A completar la nota. Claro, así mismo. Siempre tenemos buena pesca, hay que encontrar los lugares porque la canchada es muy grande, o sea, son distantes de los lugares de pique, el tipo de pesca, el tipo de especie que va a pescar, son todo distintas zonas. Sí, hoy hicimos todo dorado, intentamos dorado. Pero tenés para hacer boga, tenés para hacer surubí, pacú. Surubí estaba saliendo bastante lindas presas estos días, al menos muy linda pesca surubí. Ahora que volvió el calorcito, merma otra vez el pique de surubí, pero cuando hace mucho frío, se meten saca los pozones. Claro, sale buena pesca de surubí. Haciendo trolling. Sí, con trolling. Bueno, hay para hacer de todo, entonces. Sí, tenemos de todo. Vengan nomás, le vamos a dejar el teléfono ahí para que se comuniquen si quieren venir. Y bueno, gracias Hugo, un gusto. Gracias Alejandro.
Acá bajamos a conocer la isla de nuestro guía Alejandro. Ellos viven acá en la isla. Y bueno, vamos a mostrarles cómo es. Está preparando su tereré el amigo. Como todo paraguayo, cuando hace calor, tereré. Con yerba Colón. Y acá estamos mostrando la isla. Vamos a pescar con señuelos de paleta corta porque hay piedras. Ahí vemos cómo trabaja. Espectacular. Cando nos va a mostrar el señuelo que usan acá. A ver, porque hay poca agua, casi no tiene paleta de superficie. Con eso hay que tirarle. Perfecto. Estamos acá en una corredera. Vamos Alejandro con el primero. Va, ya se nos fueron tres piques. Ya estamos con uno. Hay que pasar. Lindo, bravo. Vamos, Ale. Hermoso salto. Vamos, Ayola. Qué grande, Ale. Costó dar con un pique muy bajo el río, pero ahí están los amarillos. Hermoso día acá en Ayola. Listo, vamos a pelear. Este dio como 4 saltos ya. Ese para pasarlo en cámara lenta. Adentro, vamos, el primero, costó, pero salió. Mirá, se soltó el señuelo ahí, ¿qué es? Bueno, se soltó dentro del copo, menos mal. Qué hermoso, che. Te felicito, vale. Tenés. Bueno, vale, se dio al final, ¿eh? Sí, al final, después de varias intentadas. Estuvimos más de 4 horas dándole al bait. Y hay que usar señuelito de paleta corta, porque está muy bajo, ¿no? Muy lindo dorado acá de Ayola, agua guaraníe, hermosura de bicho. Ahí va, amigo. ¿Qué está el agua? Muy bien, espectacular. Grande, Ale, felicitaciones. Y ahora volvemos al club de pesca Yaciretá porque hay un asadito espectacular y también campeonato de truco.
al pescado boga y empanada de pescado acá en el Club de Pesca Yaciruta. Todo equipo y cada quien pone su regla. Ya va su pan, ya sé con vos apuntó. Cada uno pone. La comisión directiva no pone un reglamento. Ustedes que van a estar compitiendo van a poner su reglamento. ¿Ok? Argentina y Paraguay juntos en la represa Yaciruta nos une esta impresionante obra. Pueden venir a visitarla. Thank you.
Bueno, gente, acá les mostramos lo que es el museo de la represa Yaciretá, sin lugar, un lugar para visitar, muy turístico, y ahora vamos a hacer el tour y vamos a mostrar la represa desde adentro. Bienvenido al Museo Histórico Ambiental de la Entidad Binacional de Yaciretá. Mi nombre es Karina Portillo. Le voy a hablar del sector histórico-cultural. Aquí tenemos colecciones de precolombinas que fueron utilizadas por los primeros habitantes de la parcialidad guaraní que habitaban en la zona donde hoy está construido la represa Yaciretá. También tenemos objetos donados por los familiares antiguos de la zona de Ayotas. Muchas gracias, Karina. Regalito del museo, se puede visitar y es gratis todo esto, ¿eh? Hay que disfrutarlo. Tenemos bolsita para el auto, todo gratis. Ahora vamos a subir al micro y vamos a visitar la represa. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan hasta atrás? ¿Sí? Bueno, excelente. Mi nombre es Daisy Corbalán. Yo voy a estar siendo su guía en este recorrido, así que les doy la más cordial bienvenida en nombre de la entidad binacional Yaciretá y de la Delegación de Relaciones Públicas. También nuestro conductor es el señor Guillermo Benítez. Y también nos acompaña la señora Belén Roda, que fue guía de esta delegación por mucho tiempo, así que cualquier consulta también se la podemos hacer a ella. Así que muy bienvenidos a todos una vez más. ¿Es la primera vez que visitan Yaciretá o ya vinieron anteriormente? La primera vez en su mayoría. Muy bien, como ustedes entonces muy bien sabrán, nosotros nos encontramos en este momento en la ciudad de Ayolas. Esta es la tercera ciudad más poblada de todo el departamento de Misiones, con más de 20.000 habitantes, que se dedican primordialmente al turismo, a la pesca, al comercio, a la ganadería, no tanto hacia la agricultura, debido al tipo de suelo que poseemos en este lugar, que es un suelo bastante arenoso, bastante arcilloso. Entonces eso hace que Ayolas no sea muy conocida por ese rubro. Y toda la historia de la entidad binacional Yaciretá inicia con la firma del tratado, el 3 de diciembre del año 1973. Este tratado, que tenía varios puntos a desarrollarse, a llevarse a cabo, pero los primordiales eran dos. Primero, poder generar energía utilizando uno de los ríos más caudalosos del mundo, que es el río Paraná. Y en su segundo punto, no menos importante, poder mantener y mejorar la navegabilidad sobre el río Paraná. Así que ya dentro de unos minutos vamos a estar observando todo lo que se tuvo que construir para poder llevar a cabo estos puntos de este proyecto encarado por dos naciones, Paraguay y Argentina, cuyos presidentes en aquellos tiempos eran de la nación paraguaya, el general Alfredo Stroessner, y de la nación argentina, el general Juan Domingo Perón, ambos gobiernos dictatoriales en aquellos años. Exactamente 10 años después de la firma de este tratado, misma fecha, 3 de diciembre, pero ya del año 1983, es que inician las construcciones civiles. Quiero mencionarles también que el 90%
vamos a estar visitando en esta tarde se encuentra en territorio paraguayo. El 10% que ya corresponde a la esclusa de navegación y una parte del muro de contención es lo que se encuentra en territorio argentino, lugares hasta donde vamos a estar llegando también. En este momento estamos acercándonos al puesto de seguridad número 10. Anteriormente, en épocas de construcción, hasta aquí era libre el tránsito. Así que a partir de este momento, nosotros ya nos encontramos en un sector denominado zona de obras. Este paso era exclusivo para los ingenieros y para los obreros que trabajaban en la construcción de la central hidroeléctrica. Eso es debido a que aquí, a su mano izquierda, atrás de esta cantidad de árboles que están observando, se encuentra la ex cantera, lugar de donde se extrajo prácticamente toda la piedra que se utilizó para la construcción del muro de contención. Entonces, aquí en este lugar se trabajaba con dinamita controlada, eran muchos camiones, muchas personas transitando las 24 horas y eso hacía que el libre tránsito sea peligroso. Hoy día, en cambio, es completamente libre hasta cierto punto que les voy a estar indicando un poco más adelante. Pero tampoco podemos dejar pasar la información de que esto hoy día funciona como paso fronterizo, ya que nosotros estamos transitando sobre ruta número 20, pero que se conecta directamente con ruta número 1, que es nuestra ruta internacional, entonces tomamos esta ruta como referencia. Transitamos sobre ruta 1, que se conecta con ruta número 12, ya del territorio argentino. Las ciudades que unen este paso son Ayolas, Misiones de Paraguay y Tusengo, Corrientes de Argentina. Todo lo que nosotros vamos a visitar en esta tarde se construye en la isla Yacyretá. Esta isla divide al río Paraná en dos grandes brazos y uno de ellos ya es el que estamos observando en este momento, el brazo Añacua. Lo primero que se tuvo que construir para poder unir tierra continental ya de la ciudad de Ayolas con la isla Yacyretá es este puente sur el que empezamos a transitar en este momento. Lleva el mismo nombre del brazo, el puente Añacua. Su construcción inicia en el año 1980 y culmina en el año 1982 con más de 600 obreros trabajando para su construcción. Este puente que presenta una peculiaridad y es que se encuentra a escasos 11 metros sobre el nivel del río. Eso es debido a que si se fijan a su mano derecha, podrán notar cómo este brazo presenta una superficie bastante rocosa. Aquí oscilan pozos de 1 a 28 metros de profundidad, entonces debido a estas características, por este brazo solamente pueden navegar embarcaciones de pequeño tamaño, que no sean de gran calado. De ahí es que no se vio la necesidad de que el puente sea muy elevado. Lleva este nombre tan particular porque anteriormente en la isla Yacyretá habitaban los guaraní. Entonces ellos en su creencia y debido a las características que les mencioné que posee este brazo, consideraban que en esta parte del río habitaba el mal o el diablo. Entonces si llevamos Añacua al idioma español es agujero o pozo del diablo. A partir de este momento, nosotros ya nos encontramos en la isla Yacyretá, o lo que quedó de dicha isla, ya que el 90% de todo el territorio, junto con su totalidad, la isla Talavera, y más de 300 islas menores, tuvieron que quedar completamente bajo aguas del embalse, que ya vamos a empezar a observar dentro de unos minutos. 8.345 hectáreas son las que quedaron de la isla Yacyretá, divididas en dos partes. Todo lo que ustedes observan a su mano izquierda forma parte de una reserva natural privada perteneciente a la EBI. Esta, como empresa, consta de diferentes sectores y uno de ellos es el sector de medio ambiente, que cuenta con personal encargado del cuidado, la mantención, el monitoreo de toda esta reserva. Aquí está completamente prohibida la tala, la caza y también la pesca. Así que les mencionaba, el sector del medio ambiente juega un papel muy importante dentro de esta empresa y a medida que vayamos avanzando van a seguir escuchando mucho el nombre de este sector. Y aquí a su mano derecha van a estar observando un camino que lleva directo a la zona de uso comunitario. Como bien les mencioné, el 90% de esta isla queda bajo agua. Ya les había mencionado también que los guaraní habitaban aquí anteriormente. Ellos fueron reubicados en su totalidad en la ciudad de San Cosme y San Damián, ya del departamento de Itapúa, en un asentamiento denominado Pinto. Pero aparte de ellos, dentro de la isla habitaban entre 30 y 35 familias aproximadamente que fueron reubicadas en ese lugar y hoy día ya son más
específicamente lugar o país de aguas difíciles es la otra excepción, pero es la primera la que más utilizamos, lugar donde habita la luna. Aquí a su mano izquierda ya pueden ir observando el campamento G4. Este lugar albergaba a varones, exclusivamente varones, que venían a trabajar en la construcción de la central hidroeléctrica. Ellos contaban aquí con todos los servicios básicos y no tan básicos, porque tenían casino, cancha de fútbol, cancha de voleibol, un teatro, ya para sus momentos de descanso. Fue bautizado con el sobrenombre de Alcatraz y hasta hoy día sigue siendo utilizado ya como oficinas del sector de medio ambiente y también para hospedar a grupos estudiantiles y familiares que vienen a la ciudad de Ayolas por más de un día. Esa es una nota dirigida al señor director, actualmente licenciado Luis Benítez, y una vez que esta sea aprobada, como bien les mencioné, sigue siendo gratuitamente utilizada. Les mencionaba anteriormente que hasta cierto punto es libre el paso y es hasta aquí. Para poder seguir avanzando necesitamos un permiso que ya se estaba gestionando en la Delegación de Relaciones Públicas. También allí en ese lugar están instaladas las oficinas de aduana y migración de este lado paraguayo. Este paso fronterizo tiene la peculiaridad de que no está permitido el ingreso para vehículos particulares, para vehículos familiares, sino que son dos las empresas transportistas, una empresa paraguaya y una empresa argentina, las que se encargan del traslado de las personas desde la terminal de Ayolas hasta la terminal de Ituzaingó y viceversa en horarios ya establecidos. Mencionar, continuamos en territorio paraguayo en su totalidad en este momento. A su mano derecha pueden ir observando una de las tantas peculiaridades que posee la isla Yacenetá y es un ecosistema denominado semidesértico. Estas son las dunas vegetadas. Aquí, como bien podrán observar, la vegetación ya es muy escasa. Se observan espartillos, cocoteros. Como bien les mencioné, este es un tipo de arena ultra fina. Estas se crean por acción natural del viento, entonces debido a eso pueden variar de altura. Así que si se fijan a lo lejos, pueden notar cómo pueden llegar a medir hasta 25 metros de altura. En este lugar, nuevamente, el sector de medio ambiente juega un papel fundamental, ya que es el encargado del cuidado y la mantención de estas dunas, ya que muchos kilómetros de ellas tuvieron que quedar completamente bajo agua del embalse, que ya pueden observar a su mano izquierda. En este momento nosotros ya estamos transitando sobre el muro de contención o presa de tierra, como bien les mencionaba a su mano izquierda, el embalse o lago artificial. Hablemos primeramente de este muro. El 90% del material utilizado para su construcción se extrajo de la isla Yacenetá. Piedra, arena, arcilla. Solamente un material que es la bentonita, que es una arcilla de origen volcánico, es lo que se tuvo que traer desde la provincia de Neuquén, Argentina. Esa bentonita está instalada en el núcleo mismo de este muro de contención y cumple la función de impermeable. Evita que aguas del embalse filtre hacia lo que quedó de la isla Yacenetá. Son 65 kilómetros de muro que inician en Rincón Santa María, el territorio argentino, y culmina en cercanías de San Gómez y San Damián, ya del territorio paraguayo. En el mundo hay centrales hidroeléctricas más grandes que producen mayor cantidad de energía, pero ninguna posee el muro de contención tan extenso como el que posee Yacenetá, sobre el que estamos transitando nosotros en este momento. Y como bien les mencionaba, a su mano izquierda pueden observar el embalse o lago artificial. Este espejo de agua llega hasta la ciudad de Encarnación Posadas, donde allí sigue siendo agua del embalse. Son 1.600 kilómetros cuadrados, que desde el año 2011 se encuentra en su cota de diseño. Cuando yo les digo a ustedes cota, me estoy refiriendo a metros sobre el nivel del mar. Esta es la cota 83. Así que ya desde ese mismo año, y dependiendo de la topografía del lugar, este embalse puede llegar de 30 a 35 metros de profundidad. Y es bajo estas aguas que queda el 90% de la isla Yacenetá, junto con su totalidad, la isla Talavera y más de 300 islas menores. ¿Qué significa? Que antes de que todo esto se construya, esto era isla Yacenetá. Pero hoy estamos observando el combustible principal, primordial, para que Yacenetá pueda generar energía limpia y renovable. Como les mencionaba inicialmente, en el tratado firmado en el 73, los puntos primordiales eran dos: poder generar energía y, en su segundo punto, no menos importante, poder mantener y mejorar la navegabilidad sobre el río Paraná. Y para poder llevar a cabo este punto es que se construye la estructura de navegación, que es donde nos estamos dirigiendo en este momento. Transitamos sobre la presa cierre del brazo principal. Antes de que todo esto se construya, por aquí corría el cauce natural del río Paraná, el brazo principal o brazo San José Pino. Esta es la parte más elevada del muro de contención. Aquí se utilizó mayor cantidad de piedra, de arena, de arcilla y, por supuesto, también de ventanas.
a 12 kilómetros nuestro, la ciudad más próxima es la de Ituzaingó, Corrientes. Vamos a estar llegando hasta la esclusa de navegación, vamos a descender nuevamente allí del bus. Ahí también les voy a pedir que tengamos especial cuidado con nuestros niños, ya que vamos a estar subiendo algunos escalones para poder llegar hasta el mirador. El brazo principal o brazo San José Mí, ese es el cauce natural del río Paraná. También vamos observando estas construcciones que hasta hoy día siguen siendo utilizadas ya como oficinas de todo lo que corresponde a la gerencia del proyecto de maquinización del vertedero del brazo Añacuá, transporte, talleres, depósitos. Y también observamos las dos torres de 500 kV que son las encargadas de llevar la energía eléctrica que produce Yacyretá a territorio paraguayo. Cabe mencionar que la entidad binacional Yacyretá es una empresa productora de energía, pero no es transportadora. Así que llegue de aquí a territorio paraguayo es trabajo exclusivo de la ANDE, y que llegue a territorio argentino trabajo de una empresa denominada SADI. También aquí van a ir observando este pasto que recubre al muro de contención. Uno de ellos es el Paspalum notatum, nuestro famoso capibe caballú. Y también tenemos las braquiarias, que es un pasto de origen africano. Estos dos tipos de pastos fueron los escogidos para recubrir los 65 kilómetros de muro, debido a que son especies que poseen las raíces muy profundas. Entonces cumplen la función primordial de proteger a todo el muro de contención de la erosión. Y aquí, a su mano derecha, ya pueden ir observando el corazón de toda la construcción, la central hidroeléctrica Yacyretá. Fueron 15 años de arduo trabajo de más de 8.000 personas que convierten a esta casa de máquinas en una de las construcciones civiles más imponentes con la que cuenta nuestro país. Aquí están instaladas las 20 unidades generadoras o 20 turbinas. Donde ustedes encuentran cada número incrustado en las paredes de hormigón, hay una turbina instalada por debajo. Cada una de ellas posee 3 tomas de agua sobre las que nosotros estamos transitando en este momento. Esta también es denominada una central de pasada, ya que el agua del embalse está ingresando constantemente por debajo nuestro, impacta con las turbinas, las hace girar y vuelve a salir del otro lado, ya en el cauce natural del río Paraná. Esta estructura de color naranja que van a observar aquí recorre la casa de máquinas en sus 808 metros de extensión con ayuda de rieles. Pudieron observar que posee 3 compuertas, estas son denominadas ataguías. Entonces, en caso de que una de las turbinas entre en mantenimiento, la estructura se desliza hasta allí, baja las ataguías y corta completamente el ingreso del agua a la turbina, ya para que tanto ingenieros paraguayos como argentinos puedan realizar los trabajos de mantenimiento. En este lugar, el trabajo ya es completamente binacional, paraguayos y argentinos trabajando a la par. Yacyretá utiliza las turbinas tipo Kaplan de origen canadiense. Cada una de ellas pesa aproximadamente 1.800 toneladas. Son turbinas hidráulicas. ¿Qué significa esto? Que necesitan de la ayuda del agua para empezar a girar y por ende generar energía. Es debido a eso que Yacyretá tuvo que construir un muro de contención tan extenso para obtener esto que van a empezar a observar aquí. Si ustedes se fijan a su mano derecha y a su mano izquierda, hay una diferencia, un desnivel de 23 metros entre aguas arriba, que corresponde al embalse, y aguas abajo, que corresponde al cauce natural del río Paraná. Gracias a este desnivel, el agua ingresa con mucha fuerza a casa de máquinas, impacta contra las 1.800 toneladas de las Kaplan y hace que éstas empiecen a dar una vuelta y media por segundo cada una de ellas. En época de mucha sequía, recuerdan que les mencionaba que el embalse se encuentra en cota 83. Este es nuestro combustible primordial para poder generar energía. En época de mucha sequía, esa cota disminuye, tenemos menor combustible y eso es sinónimo de menor producción de energía, que lastimosamente nosotros no lo podemos evitar. Pero sí se debe de evitar que la cota 83 sea superada. Y para que eso no suceda, se construyen los vertederos. En este momento nos estamos dirigiendo hasta el mirador del vertedero del brazo principal, que son 18 compuertas radiales hidráulicas que hoy día se encuentran completamente cerradas debido a que no tenemos excedente dentro de lo que es el embalse. Quiero que se fijen cómo vamos descendiendo en este momento de cota. Una vez que el bus esté estacionado, nos vamos a encontrar ya en cota número 70, a 13 metros bajo nivel del agua del embalse, que ya empieza a quedar a partir de ahora de nosotros del otro lado del muro. Abierta en noviembre del año pasado, pero
en ese momento ocurrió después de 5 años. Así que, como les mencioné, son muy pocas las veces que vemos abiertas las compuertas de este vertedero. Entonces me preguntaban si recibimos visitas cuando están abiertas. Sí, igual recibimos visitas cuando están abiertas. Ya en el otro lado observamos de lo que ya veníamos hablando anteriormente, la central hidroeléctrica de Yacyretá, y el trabajo de la EBI llega hasta esas torres inmensas que observan ahí. De ahí, como ya hablábamos, que llega a territorio paraguayo a través de las líneas de 500 que ya observamos anteriormente, es trabajo de la ANDE. Y que llega a territorio argentino a través de estas líneas que observamos aquí, es trabajo de una empresa denominada SADI. El 50% de lo que produce Yacyretá es de Paraguay. Y el 50% de lo que produce es ya de territorio argentino. Esta cantidad de peces que vi que estaban observando la mayoría, nosotros en este lugar tenemos mucha cantidad de peces porque ellos por naturaleza propia nadan contracorriente. Entonces vienen y se encuentran con esta estructura que cierra de ellos su paso, que genera un desnivel de 23 metros, y es ahí que dentro de casa de máquinas se construye el sistema de captación y transferencia de peces. Para que ustedes puedan entender, es un pasillo en donde se instala una bomba de agua de un tamaño considerable. Esta bomba es activada y empieza a generar una corriente artificial que atrae a los peces de manera voluntaria. Al finalizar estos pasillos tenemos ascensores, dos ascensores en este extremo de casa de máquinas y dos ascensores en el otro extremo, que en esta época del año, que ya estamos en otoño e invierno, cierra sus compuertas cada 2 horas, en primavera y verano cada 1 hora, y se elevan cargados de agua y peces hasta llegar al mismo nivel del embalse. Una vez que se encuentra allí, vuelve a abrir sus compuertas y los peces pasan agua arriba, así que ya se le está, nuestros peces se movilizan en ascensores. Y es completamente prohibida la pesca, 3 kilómetros aguas abajo y 3 kilómetros aguas arriba. Mencionar que estamos en territorio paraguayo en su totalidad en este momento. ¿Alguna duda? En su totalidad, este cuenco que ustedes observan aquí posee 27 metros de ancho, 270 metros de largo. Esto sobre lo que estuvimos transitando, que posee las barandillas de color amarillo. Este es un puente basculante que se eleva a 90 grados en caso de que la embarcación tenga la antena muy elevada. Se despega de aquí y queda recto de aquel lado. Aquí cerca nuestro observamos las compuertas tipo busco. Aquí tenemos una, de aquel lado tenemos su par. Que para que ustedes puedan imaginarse cómo funciona, son como dos ventanas gigantescas que al cerrarse se compactan perfectamente. Y del otro lado tenemos la compuerta tipo rodillo, que a diferencia de estas, esa se sumerge a 10 metros bajo agua. ¿Por qué era tan importante la construcción de esta esclusa? Habíamos conversado un poco sobre los peces, que llegaban hasta cierto punto, no podían pasar aguas arriba. Entonces ese mismo problema íbamos a tener con la navegabilidad si no se construía esta esclusa de navegación. Se cortaba la navegabilidad sobre el río Paraná en este punto. Entonces vamos a suponer que viene aquí una embarcación de aguas abajo y quiere ir a aguas arriba, recordando que hay un desnivel de 23 metros que sale. La embarcación ingresa a este cuenco, se cierran estas compuertas, como bien les mencionaba, las busco, y esto se empieza a cargar con agua hasta llegar a la parte negra que ustedes observan en las paredes de hormigón. Una vez que llega allí, ya se encuentra al mismo nivel del embalse. Del otro extremo, como bien les mencioné, observamos la compuerta tipo rodillo. Esa se sumerge completamente a 10 metros bajo agua y
Ese procedimiento es denominado esclusado. Entonces, en un tiempo de esclusado de 40 a 45 minutos, ya tenemos una embarcación de agua abajo, agua arriba. En cambio, si viene de aguas arriba, se le espera con el cuenco cargado, la embarcación ingresa y esto se descarga, hasta llegar al mismo nivel que observamos ahora, que es el nivel del cauce natural del río Paraná. Y en el mismo tiempo, 40 a 45 minutos, ya tenemos una embarcación de aguas arriba, aguas abajo. Funciona como un mini canal de Panamá, con la diferencia de que el paso por la esclusa de navegación es completamente gratuito. Es más que nada un paso comercial. Ingresan por vez 4 barcazas más un remolcador. Generalmente los remolcadores traen mucha cantidad de barcazas y, suponiendo que vinieran de aguas arriba, dejan gran parte de su cargamento a aquel lado, pasan con 4 barcazas y si dejan de aquel lado mejor, dejan allí, en el pastizal, dejan allí sus 4 barcazas y vuelve el remolcador solo a buscar el resto del cargamento. Sin importar la cantidad de veces que este paso se realice, la gratuidad se mantiene. Allá a lo lejos también pueden observar dos muros que parecen inconclusos, pero en realidad son diques rompeolas. El río Paraná, con toda su torrentada, tiene impacto contra ellos y aquí ya llega en mucho más calma. Entonces eso se construyó para poder darle estabilidad a las embarcaciones que están pasando aguas arriba y también para poder proteger toda la estructura de la cruza de navegación. La sala de control principal son los dos andanales más grandes que observan allí, pero si por alguna razón hay algún problema en ese lugar, todas las cruzas de navegación también se pueden controlar desde la casa de máquinas principal. Poder mantener la navegabilidad y generar energía siempre vinieron de la mano, así que las cruzas de navegación se ponen en funcionamiento en el año 1993 y en el 94 se empieza a generar energía dentro de casa de máquinas. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, por ahí, si alguien quiere ingresar al sanitario, tenemos sanitarios abajo. Dejamos para que se tomen algunas fotitos de los que ya quieran y ya pueden ir abordando el bus nuevamente, por favor.